Vámonos entonces ahora con una exclusiva, porque resulta que hay dos actrices bastante sangroncitas y pesadas en la telenovela Mi Fortuna es Amarte. Sí. Esa telenovela que se graba ya en Televisa tiene dos actrices que están realmente insufribles. Están divas, te miran por debajo del hombro. Una de ellas es Lucelena González. Ah, sueña de Lucelena. En la vida había tenido ese tipo ¿Tú de... ¿Tú que la ves así tan mona? Pues es que tan encantadora, en la ninguna, pajarita, ¿o cómo se llamaba? La pajarita. Ajá. En ninguna novela había tenido ese tipo de comentarios negativos, ¿no? Pues que ya anda en guajolota, ya no es pajarita. Ah, caray. Que ya anda en sangrona. Sí, y Lucelena, ¿qué pasó? Que de veras, anda en payasita. Otra está Michelle González. Michelle González. Que la estamos viendo en pantalla. Michelle González siempre me ha parecido también bastante sangroncita en pantalla. Ahora, dicen que fuera del aire es peor. Y yo sí creo que estas actrices, y por eso decimos estas notas, sí tendrían que empezar a reflexionar por qué se comportan así, ¿no? Claro. O sea, en el caso de Michelle, porque eres hermana de la productora Giselle González, pues bájale dos rayitas, mija. Oye, mija, bájele, ¿no? No sea tan diva, no sea tan grosera, todos somos iguales, ¿no? Sí. Entonces, ese es un... Me quedé impactado con lo de Lucelena, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque Lucelena no tenía esa fama. Pues no, pero de pues Michelle la González, gente pues cambia. Sí, no, ya se había dicho. Y que, ¿de quién? De Michelle. Sí, de Michelle, sí. Y aparte se ve, ¿no? Cuando sí, la ves en entrevistas sí, y todo, dices, uy, bueno. Entonces, dicen que estas dos actrices ahorita están insufribles. Pues también decían de David Cepeda y Mari y la protagonista. Y Susana. ¿No será que alguien le... O sea, que ahí Mercurio Retrógrado le afectó a la telenovela o algo? Porque todos andan muy insoportables en esta telenovela. Ahora, me estaban contando que varios de los personajes de la telenovela, algo particular que tienen es que tienen nombres de cantantes. ¿A poco? Ajá. Por ejemplo, Vicente Fernández. Ajá. Hay un Chente. Chente es el prota. Pues ahí está, Vicente. Chente es el prota. Es David Cepeda. Ajá. ¿Ok? Chente. Y luego, Lucha Villa, la protagonista. No, hay Juan Gabriel. ¿A poco? Sí, Juan Gabriel lo interpreta Ramsés Alemán. Ah, ok. Ajá. Hay un José José. ¿Cómo? Sí, te lo juro. Y es Andrés Vázquez. O sea, tenemos Chente. Lucelena es Dana Paola. ¿Ah? Tenemos hay una Belinda. Pues tenemos a un Chente, a un Juan Chente. Gabriel y a un José José. ¿Te acuerdas de Valente Fernández? Ah, claro. El diseñador de ambos sexos, que era pues, todo lo contrario al nombre, ¿no? Sí. Era el buen César Bono. ¿Cómo ves? No, pues está genial. Eso es divertido. Uh-huh. Crítica para Un Día para Vivir de Azteca, nos dice Yuslin Hernández, claro que sí. No la vi, fíjate que mi buen amigo Josué me decía, ya está el aire, y yo, ay. Pero no, debe estar por ahí en alguna plataforma. Ahí vela tú, a mí los unitarios me dan mucha flojera. Ya no anda en pajarita, ahora anda en la Divina Garza, dice Oscarín Heredia. ¿Qué tal? Pues, ¿cómo ven? Así que esa es una exclusiva de nosotros, es una noticia que a nosotros nos contaron de estas dos actrices que están verdaderamente insufribles. Y háganle llegar el mensaje, pues, para que le bajen ya dos rayitas. Sí, sobre todo Lucelena, porque la otra sí es como que así se ve. Sí, pero oigan, Lucelena, aparte. No, Lucelena. O sea, eso habla muy mal de, o sea. Qué feo que se expresen así de ti. Que en lugar de decir, ay, ves, súper profesional. Se lleva con todos, ¿no? Como de otras actrices que sí se expresan bien padre. Y de ellas, pues no.